¿Por qué? Ay, bienvenidos a este su canal favorito, el Ponder. Didn't we always promise each other that we would always be together? El género de terror en los videojuegos tuvo su era dorada y mayor auge en la quinta y sexta generación de consolas, siendo los mayores exponentes Resident Evil y Silent Hill, dando un punto y aparte de cómo el terror debería ser creado. En esas generaciones, los videojuegos pertenecientes a esta categoría fueron más abundantes y lograron satisfacer a todo público. Con el avance de los distintos títulos que conformaban este oscuro mundo, el terror giró hacia un nuevo rumbo, uno donde la acción fue su premisa y enfoque principal, lo que provocó que decayera haciéndose cada vez menos exigente y sobre todo menos común. Resident Evil y Silent Hill son exponentes muy dignos de la batuta que llevan por su aportación a los videojuegos y legado que muchas personas toman como inspiración. Resident Evil se enfoca en un terror más y entre comillas realista en cuanto al desarrollo de un virus y la creación de armas biológicas que amenazan a la humanidad misma. Silent Hill no quería ser parte de la acción, sino que se las ingenió para darnos un terror más psicológico, uno en el que el miedo parece antes que la causa que lo provoca. Pero, ¿y Fatal Frame? Muchos consideran que esta franquicia es digna de pertenecer al mismo nivel que Resident Evil y Silent Hill, ya que esta se aparta demasiado en cuanto al tipo de terror que trata de transmitir a comparación de los demás, siendo uno totalmente opuesto, la cual su premisa principal es sobrenatural. A diferencia de las franquicias ya mencionadas, Fatal Frame tiene un desarrollo distinto y sobre todo una de las grandes razones por cual jugarlo es su clara inspiración en el terror japonés, siendo un título basado completamente en la cultura de este país, por lo que hay mucho que conocer para entender el contexto. Japón, a pesar de ser un país de primer mundo con un gran avance tecnológico y una calidad de vida asombrosa, también es un país muy supersticioso que sigue aún muy apegado y a sus antiguas tradiciones, tanto en creencias religiosas como en leyendas. Hay que recordar que Japón bebía mucho de la cultura china, por lo que el modo de transmitir estas historias eran a través de la oratoria. La fuente principal de las historias aterradoras daba con el testimonio de los viajeros que recorrían grandes distancias, y los cuales se adentraban a los bosques en lo que una vez cayendo la noche experiencias paranormales los acechaban. Después, estas historias eran trasladadas a relatos escritos y algunos eran llevados al teatro no, donde se combinaban danzas, música, drama y cantos para contar una historia, pero no específicamente de terror. El público cansado de las mismas historias exigía algo nuevo, y esto sucedió en el periodo Edo, con el teatro Kukubi, en donde el público pudo presenciar efectos especiales como sangre falsa, hilos que elevaban objetos y el uso de muñecos, dando una experiencia terrorífica. Con esto Japón cimentó su propia cultura, donde los mitos y leyendas ya no dependían de la cultura china, también del periodo Edo. El arte ukiyo-e ayudó a representar a estos seres que aterraban a la población. Estos seres se dividen en tres especies: los yurei, que son almas en pena; yokai, criaturas con poderes sobrenaturales; y hange, animales con habilidad de transformarse en personas. Todo esto sobrevivió hasta nuestros días, por lo que aún podemos verlos representado en películas, manga, animes, videojuegos y muchas otras cosas más. Pero ¿bajo qué concepto surge Fatal Frame? Fatal Frame está conformado por una ligera cantidad de juegos. En un comienzo, esta era exclusiva de PlayStation 2 para posteriormente salir para la Xbox, y tiempo después fueron adquiridos los derechos de la exclusividad por parte de Nintendo, obteniendo versiones para Wii, Nintendo 3DS y Wii U. Aunque muchos consideran que Nintendo le dio muerte a la franquicia, esto no es así, pero esta historia quedará pendiente para otro video. En este especial de terror hablaremos solo un poco de la historia del primer juego, Fatal Frame, Base of the True Story. Según las leyendas que se cuentan, se dice que existe una maldición que acecha a la mansión Himuro, una en la que terribles experiencias paranormales se hacen presentes. Esto serviría como fuente de inspiración para el famoso novelista Junsei Takemine, el que se encontraba con falta de nuevas ideas para futuras obras, por lo que en compañía de dos personas más se adentró a la mansión. Sin recibir noticias de Takemine, Mafuyu Inazashi, amigo y estudiante de él, decide ir en búsqueda con ayuda de una cámara. Este se adentra a la mansión siendo atacado por un fantasma violento. Tras liberarse del ente, Mafuyu continúa su camino siendo interceptado por una presencia
presencia oscura, del cual después no se sabe nada más de él. 2 semanas después, su hermana Miku se adentra en la mansión encontrando la cámara de su hermano. Conforme progresa en la historia, esta descubre que un terrible ritual fallido condenó la mansión, el conocido ritual del estrangulamiento, que tiene como función mantener cerradas las puertas del infierno. Para que este se lleve a cabo, se tiene que realizar cada 10 años eligiendo a una mujer, la que tiene que ser excluida de toda emoción o simpatía con las personas. Esto para que el apego a nuestro mundo sea nulo y pueda entrar al otro mundo. Tras realizar varios rituales de preparación, la mujer es llevada al altar de la cuerda, donde 5 miembros de la familia la atarán de sus extremidades, que representarán a los 5 dioses con compañía de 5 espejos sagrados. Una vez atada de pies, manos y cuello, los sacerdotes giran los mecanismos de las cuerdas que desmembran a la mujer. Con su sangre bañando las cuerdas, serán bendecidas y ayudarán a mantener cerradas las puertas del infierno. Pero para que esto sea un éxito, no debe de existir apego emocional y el deseo de morir tiene que estar vigente en la mujer elegida. Para mala fortuna del ritual, Kirie Himuro no pudo romper sus lazos con este mundo, ya que se enamoró de una persona. Para desgracia de Miku, al ir encontrando indicios de lo que está sucediendo en la mansión, cae en la maldición de las puertas, por lo que si no se apresura a encontrar a su hermano y ponerle fin a la maldición, ella será la próxima víctima. Fatal Frame, a comparación de otros títulos de terror en su desarrollo, estuvo conformada por experiencias paranormales, sucesos terroríficos y, por supuesto, cultura japonesa. En un inicio, la cámara no sería nuestro objeto de defensa, sino que utilizaríamos amuletos o fuda. Se pensó también en utilizar antorchas o flechas jamaya, pero la idea de poder dominar el miedo y superarlo llevó a utilizar la cámara. Un origen sobre este juego también se da en uno de los involucrados en el juego, del cual se dice que cierto día esta persona caminaba por un bosque y comenzó a escuchar ruidos extraños. Temeroso, se alejó, pero para desgracia del sujeto, este lugar era muy transitado por él, por lo que pensó enfrentar el temor con una cámara, con lo que tomaría fotos tras de su espalda, así este sabría qué era lo que le estaba molestando. Aunque no tuvo éxito, la idea se transportó al juego. Otro origen que el juego tiene es que el subtítulo basado en una historia real, en el que según sus desarrolladores, en una extraña mansión en las afueras de Tokio ocurrió una masacre de varias personas, los que buscan adentrarse a encontrar túneles subterráneos del que nadie sabe quién los construyó y que se le asocia a estos sucesos a unas casas que están en los alrededores. Según los datos que se tienen, las personas que se adentran no se les vuelve a ver y solo se encuentran marcas de sangre, aunque podemos considerar que esto es solo una estrategia para vender el juego en América y Europa, ya que la versión japonesa no cuenta con ese subtítulo, y si buscas información sobre esto no encontrarás nada relevante, e incluso para confirmar que esto no es real, en la versión americana la protagonista tiene un cambio en su imagen alejándola de rasgos asiáticos. Los fantasmas en el juego son las representaciones de los sueños terroríficos del director Mako Shibata. Estos fantasmas están basados en los yurei, seres espectrales con un gran hambre de venganza. Estos fantasmas han sido utilizados en películas como The Ring o Ju-On. Suelen aparecer en los lugares en los que murieron y se les asocia más con mujeres, aunque también se catalogan a hombres como niños yurei. Estos al morir vagarán en pena con la ropa con la que murieron, o en estos casos se verán vistiendo kimono blanco popular usando a las mujeres del lecho de muerte. Fatal Frame es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de terror psicológico que existen. La primera entrega es una de las más terroríficas, pero cada uno de sus juegos posee una de las mejores historias que puedas conocer. ¿Te atreverías a jugarlo? Y bien, hermanos, esto sería todo por el video de hoy y también por el especial de Terror Sifonero. Sé que ya estamos en noviembre, pero esto fue un especial que estábamos esperando con ansias, junto con mi guionista. Entonces recuerden estarse pasando por nuestras redes sociales, suscribirse, darle like, activar la campanita y comentarnos abajo las preguntas que quieran que aparezcan en el próximo podcast sifonero. Yo soy Yael Bustos y esto fue especial de Terror Sifonero. Nos vemos. Bye. キクノベイツキさんが行方不明となり早がかけたんだよ。だっておかしいじゃない。